Y como cada sábado a esta hora ha llegado el momento de nuestro consultorio sexual ambulante, Sheila Herrera salió a las calles para tratar un tema que puede ser determinante en la vida sexual de cualquier ciudadano. El preservativo, póngase el sombrero y veamos. Para mis amigos del sexto día, a continuación les voy a presentar nada más y nada menos algo realmente maravilloso, algo espectacular. Se trata nada más y nada menos de un gel blanco de colores, de sabores. Se trata del super condón. El condón magnético está aquí en el sexto día. No se lo pierda. Por condición vamos a hablar de algo espectacular. Se trata del condón magnético. En tiempo de guerra, ponte tu casco para estar preparado. Deben usar preservativo. Preservativo. O sea, en castellano, condón. Condón. Con don Juan, con don Mario, con don Mario. No, señor. Pero yo no entré porque no estaba preparado y además no tenía mi casco puesto. De guerra, ponte tu casco. El condón, ese pequeño pero poderoso, barato, fiel compañero protector de las más salvajes batallas, es el amigo elegido de cada noche. ¿Tú usas o no usas condón? ¿Con qué cuál? ¿Cómo dices? Yo no, así nomás pelado. ¿Pelado? ¿Cuánto se demora uno en ponerse un preservativo? Segundos. ¿Usa o no usa preservativo? Por supuesto. ¿De qué tamaño, qué talla? Con dobles. ¿De qué tamaño usa? Ese es súper grande. Que gocen y se cuiden, porque es rico. Ahora te voy a poner a gozar. De colores, sabores, tamaños, brillos y texturas varias. Pregunte caserito para usarlo con o sin compromiso. ¿Usted carga la billetera de reservativo? Ahorita no, más que plata, ¿no? ¿Y si viene así una? Una bandida, al toque, nomás que comprar preservativo en la farmacia. ¿Qué? ¿Ustedes usan o no usan condón? No, con esa pelada, ¿no? Vístase de gala con este as bajo la manga, en el bolsillo o la mochila, para salir victorioso y librado de cada pasiva o potente guerra. A ver, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? A ver, ¿cuál es? Y la pregunta. ¿Y se rompe? El caballero mal, toque, saca y mete otro, ¿no? De repente tu pareja te pide un sabor, una textura, o tú lo pides. Por eso. Para ella, ¿ella te lo pide o tú? Para ella. ¿No se queja? ¿No se quejan las mujeres? No, a mí me dice, compra otro sabor. ¿Usted pedía así saborcitos, texturas, de repente con espuela? En mis tiempos no, ahora sí que hay todos los sabores. Ahora la pareja más exigente. Ahora te reclaman, quiero el fresa el día de hoy porque es viernes. De repente el domingo quiere el frangüesa, el sandía. Hay de todos, pues, colores, sabores, en los electrónicos que son espectaculares. Sí, te avisa, comienza a vibrar. Acompáñenos a recorrer las calles limeñas, esta vez descubriendo sus pequeños o grandes conocimientos sobre el queridísimo aliado de látex, muchas veces ignorado. Claro, ustedes como jóvenes deben cuidarse y deben utilizar este preservativo, ¿no? ¿Tú usas o no usas preservativo? ¿Ah? Preservativo. Bueno, hace un año que no tengo nada con nadie, así que está de más usarlo, creo. ¿Qué tamaño le compras a tu esposo cuando le vas a comprar? Extra large. Ahora te voy a poner a gozar. Hace poco me pasó algo increíble. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos a buscar acción! Al principio estaba todo bien. ¡Che! ¡Esa mina nos está mirando! ¡Encaremos! Pero después la cosa se empezó a complicar. ¡Vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡Vamos con esa! Estaba totalmente descontrolado. ¡Chuper! ¡Chuper! ¡Con el que hace Chuper! ¡Con el que hace Chuper! ¡Chuper! No lo soportaba más. ¡Dios mío, qué fuerte que está! ¡No se puede creer! ¡Se nos vio! ¡Se nos vio! ¡Te dije que no te dije que es una bestia! ¡Se tiene que hacer caso a mí! ¡Vos me tenés que hacer caso a mí! ¡No tenés que hacer otra cosa que es un... Pero por suerte encontré la solución. El método tiene en teoría un 97% de efectividad, pero en la práctica, si lo usamos bien, debería ser 100% seguro tanto para los embarazos como para las infecciones de transmisión sexual. ¿Tú usas o no usas condón? Claro, es bueno. Para no poder tener hijos, ¿no? No, nunca usa condón. ¿Nunca usa en su vida? No. ¿Usas o no usas preservativo? Claro. ¿De qué tamaño? No sé, uno lo compra en la farmacia y después lo utiliza. ¿Usas o no usas preservativo? Ah!
En enero pasado, la alcaldía de Los Ángeles aprobó el uso obligatorio de condones para los actores de películas porno. Este duro golpe a la meca del cine para adultos fue un logro esperado como gran campaña de concientización. Y es que para estimular el uso de estos singulares sombreritos, se utilizan hasta nuevas versiones de lo más sonado en las radios. Você foi a pessoa mais linda e camisinha pra não vacilar. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, eu sei. Ministério da Saúde. Su boom fue en los 80s con la incontenible proliferación del SIDA. Aunque en la actualidad, y desde que esta enfermedad no mata, se le ha hecho la ley del hielo a este peculiar salvavidas de látex. Una vez que lo usaba, pero de ahí no. Yo lo siento, lo sentí muy tosco. No, claro, pero ahí depende de la chica, si le gusta con preservativo o no. ¿De qué tamaño usas? ¿Tú usas o no usas preservativo? Yo no, así nomás pelado. ¿Pelado? Pelado. Pero el riesgo de las enfermedades, de repente una infección. Ah, no sé, eso es otra cosa ya. Sí, de vez en cuando, ¿no? Con tu enamorada, sí, con sal de calip, pelado. Pero con otra ya, así con preservativo, sí. Para dejar de ser ignorado y conforme a algunas quejas de incomodidad, fue evolucionando hasta hacerse casi imperceptible, colorearse, saborizarse y armarse con espuelas para provocar las mejores sensaciones posibles. Papi, ponte el sombrero. Te recomiendo a la gente del más sensible, así que invierte su billete. Eso de un sol, son 50, eso no sirve, mi brazo se rompe. Comienza a invertir a partir de 10 euros para arriba. Los sensibles son espectaculares, como si tuvieras a pelo. Tienes que ser muy delgado para que puedas sentir la pasión. Sí, sí. Con espuelas, con aros. Con espuelas. ¿Quién te pide? ¿La bandida? Claro. ¿Qué sabor te pide? Plátano, plátano. ¿Por el tamaño? Claro. ¿Usa o no usa preservativo? Por supuesto. ¿De qué tamaño? ¿Qué talla? Con dobles. Ay, a las bailas. ¿Su madre qué? ¿Con espuelas? De lo grande, no más ves. Y lo tienes de varios colores, sabores. Lo tienes con el lubricante extra, lo tienes de fresita. ¿De algún sabor en especial? ¿Alguna textura en específico? Espuelas y aros. Ah, espuelas y aros. Pero esta placentera protección fue destinada al goce de la pareja, mientras que el público masculino aún pedía más, una prenda adecuada a la contextura de quienes posean grandes o pequeñas cualidades. Pero no voy a ser como un solo primo de él, que agarró el condón, le compró un condón y lo cortó porque le quedaba grande. Entonces no, otro hijito tuvo, entonces no, pues eso. ¿Encuentras de tu talla o no encuentras? Ay, sobra todavía. ¿Sobra preservativo o sobra qué cosa? No, de todo, de todo. ¿Encuentras de tu talla? Sí. Muy chiquitos venden. Bueno, a veces tengo ese problema, ¿eh? Que son muy chicos, entonces no encaja. Entonces... La notaria, ¿es cierto lo que dice? Ay, ya, súper rotado. Me queda lo que dar más. ¿Cómo no usas preservativo? Claro, no uso preservativo, porque si no. ¿Encuentras de tu talla? No, no encuentro mi talla. ¿Porque es muy chiquito? Muy chiquito. A veces un chiquito grande, es chiquito grande. ¿Qué talla usas? Talla mediana nomás. Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan. Sin embargo, y hablando de fundas, no podíamos dejar de lado a aquellas que brindan mayor tamaño y grosor, que pese a no ser preservativos, reciben un digno puesto para los poco beneficiados. Se tiene una apariencia real de la piel real, puedes ver, esto tiende a agrandar un poco más. A engrosar. Y engrosar un poco más para lograr el... dar un más placer. O sea, a alguien que lo tiene chiquito. Chiquito, entonces puede hacer más grande al niño. ¿Cómo se colocan las fundas? La funda Donnie, sí, como ves, se estira muchísimo y le pones ahí. Entonces el pene va a quedar un poco más grande. ¿Y la parte de acá es como una prótesis? Sí, sí,
por eso se llama fundas extensoras, porque aparte de servir como un preservativo, da grosor y al final tiene una prolongación para que haga más grande el pene. ¿Pero esto? Eso es la otra funda. ¿Es el que da más grosor? Claro, sí, específicamente para el diámetro, el grosor en el pene, porque esta funda no tiene la extensión. A ver, ¿este cuánto más o menos? ¿140 soles? Pero de seguro lo vamos a dejar también a 100 soles por el día de los niños. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de... Aunque el singular compañero de juergas, Remembers, Choques y Fugas, Rapiditos y predecesor de Caricias y Arrumacos tiene poca aceptación por comodidad y sensación en el público femenino, en 1993 osaron excitarle no una costilla, sino un poco de látex para crear al condón femenino. ¿La existencia de condones femeninos? No, no sabía nada. Ay, condones femeninos. Es un poquito complicado el uso, pero sí existe. ¿Usarías uno? Mejor que se lo ponga él. Mejor. El condón femenino es lo mismo, ¿no? Tienen que abrirlo con la yema de los dedos, con mucho cuidado, un poco más duro. Lo van jalando y acá está. Es más grande. Así es. Este es el condón femenino. El aro más chico y flexible va dentro de la vagina. Entonces uno lo que tiene que hacer es introducirse a la vagina el aro más pequeño. Claro, lo tienes que apretar para introducirte. Y el aro más grande es lo que va a quedar en la parte de afuera. Está completamente lubricado. Entonces, cuando tengas relaciones sexuales con tu pareja, muchas veces ni cuenta se va a dar que lo llevas. Mami, yo te veo ahí con tus amigas. Luego de estas clases maestras, volvimos a las calles para evaluar la correcta aplicación del salvador aclamado en momentos cumbres. Con ustedes, señores televidentes, el porqué del incremento de nuestra población. Pero se supone que esto ya tiene que estar abierto, ¿no? Lo abre, pues, ¿no? Así es. Ah, esto es por la puntita. Para el que es al revés. Al revés. Muchas gracias. Fallido. Oye, tiene que abrir el sobrecito. Se saca el preservativo. Ay, no, está volteando. A ver, tú sabes. Sí, espero, con esto. ¿Cómo quiero que con la mano? O sea, ¿cómo lo toco en el momento? A la hora de la hora, ¿qué haces? A ver, también yo lo hago así. Yo lo tiene que poner la mujer, lo tiene que poner la chica, ¿yo para qué? Pues? ¿Cómo se pone un condón? ¿Ya lo creo? Naranja. Saber colocarlo o no, usarlo en el momento adecuado, llegar al máximo placer sin broncas ni lejanas preocupaciones es esencial. Goce como nunca con cada presentación, sabor, tamaño o super hipersensibilidad. Y deje de ignorar a este elástico amiguito, porque como dice una conocida canción, solo el sombrero te da protección. En tiempo de guerra, ponte tu casco. Sorprende y asusta a tantos chicos, tan jóvenes, dicen que no lo han usado, que no les interesa a mí, muy mal. Bueno, pues, ¿te gusta este bello vestido con corte sirena? Puede ser tuyo. Pero, mira el detalle de la espalda, hasta todo cubierto, esas pitas de Murano, bellísimo. Por supuesto que este par de combis y cables que tengo aquí no vienen con el vestido. Puede ser tuyo, nada más nos buscas de la siguiente manera. Entrando a 3W.olencasimerman.com, en contacto nos escribes o también por el Facebook con Olenka Zimmerman Boutique. Nos escribes, te contestamos y este bellísimo vestido sexy y elegante puede ser tuyo. Nos vamos a una pausa y regresamos rapidito.